Hola, bienvenidos a la sección del programa favorito de todos. Esta vez estamos en los Time Dead Games de nuevo. Como recordarán la vez pasada, jugamos el mundo nativo. En el mundo nativo, el que ganó fue el equipo amarillo, por eso ya tiene el tótem de color amarillo. Esta vez, por votación, pues nos tocó la villa de los dos cabezas en la aldea medieval. Veamos qué equipo va a ganar esta vez. Y pues este es el tótem. Y bueno, ya sin perder más tiempo, pues ya vayamos hacia allá. Y nos vemos. Sin más espera, vamos a presentar a los equipos que tocan el día de hoy. El día de hoy toca el equipo azul claro, esta es su bandera, contra el equipo verde. Ahí ven al equipo verde. Ahorita pasamos su bandera. Esta es su bandera. Y decimos entonces, preparados, listos. Y pues, que comience el juego. Esta vez pues tuve que dividir la pantalla en dos partes para que no sean 20 minutos del video, para que sea menos. Como pueden ver, en la parte de arriba tenemos la partida del equipo verde y en la parte de abajo tenemos la partida del equipo azul claro. Las reglas de este juego es sencillo. Como pueden ver, hay un pixel art de la oveja y mío en el castillo. Lo pueden ver en la pantalla de abajo. Lo que tiene que hacer es construir el pixel art. Sin embargo, el equipo contrario tiene que evitarlo. El que logre hacer mayor parte del pixel art, que normalmente no lo terminan, pero bueno, el que logre hacer la mayor parte es el equipo ganador. El equipo que está defendiendo el castillo tiene la opción de lanzar monstruos como son creepers, perdón, o esqueletos, o zombies, o blazes, para detener a los equipos, ¿no? Bueno, para detener al equipo invasor, que en este caso es el que coloca las alfombras para hacer el pixel art. Obviamente los monstruos tienen un tiempo de recarga antes de poderlos volver a usar, puesto que si no iba a ser muy difícil porque iban a estar lanzando monstruos a lo loco, y pues no es el chiste de este juego, ¿no? Más que nada es que los equipos se enfrenten y que consigan el objetivo, que en este caso, como ya les dije, es armar la bandera. Esta época medieval la había dividido en dos partes, pero sin embargo, pues el primer torneo de la forma medieval pues no lo realizamos porque es muy largo. Hubiera sido lo mismo al final de cuentas, ¿no? Hubiera sido a ver quién llegaba en menos tiempo y todo eso. Pero aún así, este es el que vale la pena. Bueno, también el otro, pero este está más complejo, ¿no? Bueno, el otro también, pero ay, no sé, o sea, es más original este. Bueno, ya. El chiste de esto es ver cómo se matan entre ellos y toda la cosa. Y como pueden ver, pues hay mucha acción. Ya están saliendo monstruos de ambas pantallas. Lo recomiendo que lo vean en pantalla amplificada para que puedan ver los detalles de ambos equipos. Cómo pelean entre ellos. Y como les digo, lo hice de esta forma porque pues no lo quería hacer en cámara rápida, porque hay muchos detalles que luego se nos escapan en cámara rápida y luego se hace aburrido así, ¿no? Pero pues el chiste de esto es para que también vean al otro equipo. Y bueno, pues si quieren, por ejemplo, pueden repetir el video para ver una sección y luego la otra sección. Como ya les dije, esta prueba es
Bueno, mientras la estuve grabando, fue muy gracioso. Realmente era muy gracioso ver cómo se peleaban entre ellos, cómo construían su bandera y de pronto llegaban creepers a ocultas y en esto explotaba todo su crecio. Era realmente divertido, no sé, pero yo me divertí mucho esta vez en este torneo. Como pueden ver, cómo se andan matando entre ellos, haciendo relajo, no sé, realmente como que lo fue muy gracioso. Pero bueno, ¿qué más puedo decirles? Les puedo decir que el equipo azul claro por ahorita lleva más bandera. O sea, como van al mismo tiempo, según pues en estos minutos el equipo azul claro tiene más ventaja que el otro, ¿no? Ahí como pueden ver, el otro anda desesperado por construir su bandera y el equipo le pone resistencia, el verde. Sin embargo, ahorita ya el equipo azul claro ya perdió todo lo que es su construcción, mientras el equipo verde sigue resistiendo. Recuerden que en este caso son los contrarios, ¿no? O sea, en arriba el equipo verde es el que ataca, el equipo azul es el que defiende, y abajo el equipo azul es el que ataca y el equipo verde es el que defiende. Por eso también puse las banderas así, ¿no? También, para que vean cómo están las banderas. Ustedes díganme, ¿cuál bandera les gusta más de estos dos equipos? Estaría padre hacer una votación de banderas, a ver cuál gana, ¿no? ¿Cuál les gusta más? Sería algo interesante, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, hay unas banderas muy, muy padres. En este torneo hay unas que sí me gustaron. Esa del equipo verde, fue una de mis favoritas. De Slenderman. No sé, yo siento que se ve padre. Y pues el equipo azul es una bandera pues que ya conocemos, ¿no? Como pueden ver, pues ahí se siguen matando, ahí siguen haciendo relajo, desorden, siguen intentando hacer la alfombra como pueden, ¿no? Luego hagan de cuenta que ya los monstruos en el equipo azul claro ya se les iban encima al equipo defensor. Ya los traicionaban de plano. Y ya se hacía un relajo. Un relajo. Ya no podían contener ni a sus propios monstruos. Y bueno, como pueden ver, les dejé unos cuantos minutos para que hicieran toda su bandera, ¿no? Bueno, todo el pixel art. En sí no hice un pixel art muy laborioso. Lo hice más como un vitral. Por lo mismo, para que quedara más como la Edad Media, ¿no? O sea, como eran los vitrales de los reyes y todo eso. No lo sé, así fue planeado. Y bueno, si quieren jugar esta forma de juego en mi modo de minijuegos, ya saben, lo único que tienen que hacer es comentar cuando suba de los minijuegos. Y yo los invito y jugamos. O sea, yo también voy a andar intentando después esto del pixel art. Y también atacando a los equipos y todo eso. O sea, realmente les digo, es muy divertido jugarlo. Y verlo se hace súper sencillo, ¿no? Es como, ay, está bien fácil. Pero cuando ya lo intentan, pues es cuando dicen, no. A ver, aquí está lo complejo, ¿no? Es lo complejo del reto. Pero bueno, como podemos ver, el equipo azul claro ya no tiene nada de la bandera. Y el equipo verde sí. El equipo verde ya le avanzó otra vez. Y es que lo gracioso es que van avanzando. Así, le van echando así ganas, así poco a poco. Y parece que sí lo van a lograr. Y en eso les llega un creeper por atrás y les destruye todo. Era tan divertido, no. Y no sé, yo les digo,
yo siento que me divertí, yo siento que también ellos se divirtieron. Y es el chiste de esto, ¿no? De este torneo, es divertirse. Más que todo, ¿no? Hagan de cuenta que al equipo Azul Claro se le... un creeper les reventó su cama. Ahorita sale. A ver si sale esa escena. Y entonces ya tenía que estar teletransportando a todos. No sé, pero fue muy gracioso todo este juego. Ya estamos a pocos minutos de que se acabe. Como pueden ver, el equipo verde fue el que ha avanzado más. Ya está en la corbata de la oveja. Y nadie empezó el mío, que es más fácil el mío porque está más lejos del respawn y más difícil que los monstruos lo vean, pero bueno. Pero bueno, el equipo verde es el que ahorita va ganando. Ya logró la corbata, un poco del traje. Y ya se les está acabando el bien. Pero pues ya les digo, ¿no? El chiste no era hacer la bandera, sino hacer la mayor parte. Porque al final de cuentas, pues sí, para hacer el pixel art se necesita más tiempo. Eso es cierto, hasta para hacerlo normalmente, ¿no? Pero pues, ni modo que les dijera, ay, hagan el pixel art y ya cuando lo terminen se acaba, ¿no? Iba a ser muy aburrido este video y pues no es el chiste. Mejor así. Y como pueden ver, el equipo Azul Claro ya se rindió, ya empezó a poner cosas por todos lados. Y por lo tanto, el equipo verde es el ganador. Y ya vamos a la parte de... ¿cómo se llama? A la parte de los trofeos. Bien, aquí estamos. Primer lugar para el equipo verde. Segundo lugar para el equipo Azul Claro, equipo de Imanol. Primer lugar para el equipo de Diego, como ya les dije. Ahora, lo que sigue es ver el tótem. Ahí vemos a la oveja peleándose con los del equipo Azul Claro. Después de esto se hizo un pachangón, pero bueno. Ahora sí, el tótem se lo lleva el equipo verde. Como pueden ver, ya tiene su traje verde, antes estaba en blanco. Es el tótem Double Header de la aldea medieval, Villa de los Doble Cabezas. Y veamos cómo quedan las tablas de vidas. Ahorita ya vamos. Lo que sigue es la isla pirata. Ah, sí, las tablas de vida. El equipo negro sigue en estado zombie. Los de esqueleto significa que ya salieron del juego. Y el equipo azul claro pierde una cabeza de Steve. Antes tenía dos, ahora ya solo tiene una. Y para el lunes a las 2 juega el equipo morado contra el equipo naranja.